comentando acerca de las especialidades que hay dentro de la escuela normal. Ah, bueno. ¿La vuelvo a repetir? No tanto, pero como bien dices, son dos especialidades que son las que están sobreviviendo, pero para aplicarse aquí en el Distrito Federal, como bien mencionas. Sí, de hecho hay una fuerte pugna porque sigan en la Escuela Normal Superior, porque de hecho ya quieren sacarlas porque no están contempladas en el plan de estudios. Entonces hay esa pugna, pero siguen sacando generaciones que a veces las plazas que se ofertan son para educación primaria o para asistente técnico pedagógico. Nos podemos desenvolver en muchas facetas, no solamente como profesores, también como orientadores. Y desde que estás en la normal, desde que estás estudiando la carrera de, sí, de docencia, ¿en cuántos paros has estado? Pues en los que se han hecho. Ah, no. O sea, todos. En todos. Todos los del año ahí están. ¿Llevas alguna materia especial para paros? Para llevarlos a cabo. Paristas 1, 2 y 3. Es que de hecho los paros son, en un primer momento fue en contra de la reforma educativa, porque no se nos, de manera crítica, abordándolo entre todos los alumnos de toda la escuela, no se nos hacía una reforma en sí educativa, sino laboral hacia los profesores, no hacia implementar nuevas cuestiones de los planes de estudio, más que lo que se puede rescatar es la actualización del magisterio que se tiene que llevar a cabo. Eso sería lo único, pues, como rescatable, pero en sí los paros han sido por eso y se han extendido porque de cierta manera el movimiento de la Escuela Normal Superior de México ya luego tomó otros intereses y ahí ya, digamos, la especialidad ya no estuvo de acuerdo. Pero, pues de hecho ya no apoyábamos el paro, porque estábamos en contra de perder clases, de perder tiempo valioso que nos puede servir para nuestra profesionalización y no solamente para estar ahí sentados. Podemos crecer académicamente y no solamente, como dicen por ahí, grilleros, ¿no? A mí no me gusta ese término, que nos digan así. No, ni a Mauricio, ¿verdad? Pero, pues de cierta manera se nos cataloga así. Pero yo creo que el ser normalista es ser estar en pie de lucha, ¿no? Estar luchando contra muchas cuestiones dentro del mismo sistema que te quiere absorber, pero que tú tienes que defender. Por ejemplo, yo mi visión de mi docencia cuando egrese, ¿no? Tengo que mantenerla. Sí, pues definitivamente yo creo que es una muy buena, o sea, estás mentalizada de buena manera para poder llegar a buen fin con tu carrera y bueno, de ahí iniciar un camino profesional y bueno, pues ojalá y los alumnos que te vayas a tener te admiren. Yo de verdad, has generado que yo tenga cierta admiración por ti. Gracias. Porque eres joven. Digo, yo también, ¿no? Pero no se le nota tanto, pero sí. Ay, oye. Entonces, pues sí es digno de admiración que siendo tan joven tengas esa mentalidad, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, que ahorita que ya tuviste contacto en vivo y en directo con los alumnos, que es, yo creo que una de las cosas, para mi parecer sería terrorífico tener que estar lidiando con niños y luego secundaria, hombre, o sea, con la hormona hasta acá. Tan tiernos que son. tan lindos, ¿no? Entonces, la verdad, felicidades por esa mentalidad que tienes. Y bueno, pues también platícanos de qué manera pudieran los papás apoyarlos como maestros a que sus hijos sean mejores, a que sean mejores estudiantes, a que sean más participativos, porque uno de los problemas que yo veo ahora es que definitivamente los niños están totalmente apáticos a participar en cualquier cosa. Sí. Que porque si es deporte, que si porque es el taller de lo que sea, es muy, muy, muy complicado moverlos para que, bueno, menos en el caso de las niñas que traigan a Justin Bieber, y en el caso de los niños les traigan un Xbox, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí Xbox fuera, One. Xbox One. Entonces, ¿tú
qué harías o qué, de qué manera implementarías alguna estrategia para poder motivar tanto a padres como a alumnos y bueno, pues a los maestros que ya tienen muchos años? Hablábamos en el programa de radio acerca de esta problemática que se tiene con los padres de familia y con los alumnos. Se debe tener en cuenta que se debe trabajar en equipo. Gran parte de los problemas que hay en secundaria y en general en todas las escuelas es el desinterés de los padres y a su vez que los alumnos asumen ese desinterés, porque pues tú aprendes por el ejemplo, ¿no? Si ves que tu papá no se interesa por ti, ¿no? Entonces yo tampoco me intereso por la escuela, entonces yo a mí tampoco me interesa, solamente me interesa que me dé dinero, que me dé juegos, que me dé cosas para mí, ¿no? Que sea tu proveedor, ¿no? Que sea proveedor. Pero es una regla general, ¿será así al 100%? ¿O habrá padres que no se interesen en sus hijos y sus hijos con tal de salir adelante, pues ellos se inmersan totalmente en el estudio, ¿no? Digo, yo creo que también depende mucho del carácter de cada persona, de cada individuo, ¿no? Porque hay, y es muy visible ver gente que tiene dinero, que tiene todas las posibilidades económicas y que pudiera sobresalir y sin embargo, pues bueno, pues totalmente, pues sí, ¿no? Y hemos visto también gente y se ha dado a conocer gente que no tiene absolutamente nada, es más, hasta carece de padres, de una familia, y han querido superarse y ha logrado superarse y crecer y ser alguien importante en la vida, ¿no? Sí, yo creo que cada quien forja su camino. Yo creo que igual puede ser tantito el que te apoye tu papi o el que no, o si te apoya un maestro o el que no te apoye. Tú decides cómo tomas las cosas, ¿no? Pero desde mi perspectiva, creo que el que te apoye implementa mucha seguridad. Sí, claro. En ti. Y lo podemos ver en los niños de secundaria, ¿no? Un niño seguro es aquel que se sabe expresar sin ataduras, que no le importa si se están burlando de él, que es el que no se deja hacer bullying y el que se preocupa por su educación, el que se preocupa por traer la tarea, ¿no? Porque sus papás están detrás de él. Se ve luego cuando hay ese interés. Y el que no, pues también se nota porque pues el niño no viene desayunado, desganado. Y hay muchas características que uno se puede dar cuenta ahora que estoy en las dos jornadas de práctica. Y también un aspecto que quiero que algunos profesores que ya llevan muchos años de servicio, que tal vez se olvidan, es que no hay una revisión de un proyecto, bueno, de la historia de vida de sus alumnos. Que ellos solamente llegan y quieren dar su clase y quieren que se aprendan los contenidos de X o Y materia, pero no les importa lo humano. ¿Y eso cuando dan su clase? Sí. Y está igual también esa falta de compromiso, ¿no? Pero independientemente de eso, tu compromiso como humano con el prójimo te debe de impulsar a saber por qué se comporta así tu alumno. ¿Por qué trae los zapatos rotos? ¿Por qué X o Y circunstancias? Que tú sientas un interés sincero por la persona te va a llevar a que crezca, ¿no? A que ese alumno, con que tú le preguntes desayunaste o no, se sienta que hay ese interés en él y que con esa pregunta te lo puedas ayudar. No sabemos la cantidad de personas que podemos ayudar o destruir con una sola palabra, sí, con una sola acción, con muchas cosas que, pues como docentes, trabajamos con alumnos y obviamente hay que tener mucho cuidado. Yo pondría eso de relieve. Sí, digo, como buenos maestros precisamente la carrera magisterial o de docencia o de profesores manejan precisamente pues seres humanos, ¿no? Sí. Entonces, seres humanos que tienen sentimientos, que tienen preocupaciones, que tienen miedos, que tienen mucha energía. Hablábamos también, por decirlo, de que hay niños que son líderes innatos, pero que pueden ser positivos o negativos, ¿no? Digo, los positivos, pues, de maravilla. Uh-huh. La cuestión de los negativos,
ver de qué manera puede convertir esa negatividad en ser un líder positivo, ¿no? Que era este caso circunstancial que estábamos también comentando, pues bueno, el poderles asignar tareas, el poderles asignar responsabilidades, porque más que nada yo creo que es de lo que ellos buscan, ¿no? No tienen esa atención dentro de su familia y pues la buscan, ¿de qué manera llamar la atención? Pues haciendo travesuras, haciendo cosas que no deben de ser, molestando al compañerito, molestando al maestro, porque ya ahora sí, ya los maestros tampoco se salvan, ¿eh? Sí, no, ya. Sí, ya agarran parejo. Sí, de hecho. Pues lo que mencionaba Mariana, que retomo mucho, mencionaba Mariana en el programa de radio, es que como un profesor nos había mencionado, un profesor de la especialidad, que él cuando dio clases en alguna universidad le cambió la jugada a un líder negativo. Se daba cuenta de que saboteaba su clase y llegó un día y le dio un incentivo y le dijo, no, pues es que esto es por tu dedicación, por tu entrega a mi clase, porque eres una persona que pone mucha atención, te veo mucho potencial. Entonces le volcó todo eso que saboteaba su clase a un punto totalmente diferente y ahora pues se veo él con esa responsabilidad, ¿no? Delegada de que no, pues si me dijo esto el profesor, entonces hay que poner atención y así. Entonces son estrategias que nosotros como profesores, al ver este tipo de actitudes en algunos muchachos, debemos de tomar esas medidas, pero no enojarnos con ellos, sino de tratar de aliarnos con ellos para que lleven a un mejor punto al grupo, ¿no? Porque eso beneficia tanto a nosotros como al grupo, ¿no? Y a la comunidad, porque ya la comunidad. Pues Stephanie, tienes unos conceptos muy bonitos, muy interesantes, y esperemos que los lleven a cabo en el futuro, cuando se reciban, sigan manteniéndose así, en esa línea que se están planteando, porque de verdad eres causa de admiración, te lo digo sinceramente. Muchas gracias. Tanto Mariana, que no está aquí, pero sí, de verdad que son unas personas muy especiales, y con esas ideas que tienen y esta sangre nueva renovada totalmente para la docencia, pues esperemos que se puedan preparar mejores alumnos. Y pues nos tenemos que ir. Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, no olviden darle like. Denle like si les gustan nuestros videos. Visiten la página de YouTube y el canal de Face de Secuntorreando, amigos. Ay, también soy de secundaria. Y soy de secundaria, claro que sí. Gracias. I saw you in heaven.